Exactamente, la hora 13 en toda la República Argentina. Ya estamos aquí, esto es Entre Ríos, Entre Noticias. Vamos a recorrer toda nuestra geografía, como lo hacemos todos los días, contándoles, por supuesto, información referida a todo nuestro territorio. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Pero bien? Muy bien. Con calor, es verdad. ¿Calor hace? Una jornada agobiante en la provincia de Entre Ríos y en diferentes lugares de la República Argentina, que hacen hasta imposible respirar. ¿Sí? Temperaturas que van a llegar en el norte de la provincia hasta los 41 grados. Es demasiado. Y con una muy baja probabilidad de precipitaciones, pero está latente esa posibilidad que, bueno, lógicamente nos da la ilusión de que tendremos por ahí, con suerte, un respiro a lo largo de esta jornada. Le voy a contar una intimidad. Temprano me despierto, abro algún diario, veo qué temperatura va a haber en el día de hoy. Hoy decía 38, 39 grados centígrados. Y me puse tan contento porque a usted le gusta el calor. Digo, mi compañera de trabajo hoy va a estar con una alegría. Por favor, porque, allá por julio, agosto del año pasado me dijo que le gustaba el calor. No, me gusta el calor, me gusta. Entonces, lógicamente, dije, algo moderado. No, tampoco estas temperaturas que son muy agobiantes. Bueno, ahí estamos. Estamos en el centro de la provincia de Entre Ríos. Estamos viendo lo que es una de las rotondas, llegando por ruta provincial 39 de la ciudad de Rosario del Tala, siguiendo 5 kilómetros más de ese lugar que usted estaba viendo. Se va a encontrar con esa columna vertebral que tiene nuestra Entre Ríos, que es el río Gualeguay. Usted entra a ese parque balneario y se va a encontrar con la posibilidad de encontrarse con la naturaleza. Y si seguimos y después por ruta provincial 39, tomamos la 14, nos vamos a ir a Colón. Y en Colón queremos quedarnos en este día. ¿Nos quedamos por ahí? Nos vamos a quedar. Sí, porque la verdad, hoy por hoy es un lugar totalmente recomendable para cualquier parte del país que tenga ganas de visitar un lugar hermoso, sabe que tiene que venir aquí a Entre Ríos y visitar la ciudad de Colón. No solamente por sus playas, sino que también se ha hecho muy conocida a nivel nacional por lo que es la Fiesta de la Artesanía. La Fiesta Nacional de la Artesanía. Sí, señor, es así. Y vamos a hablar de ese tema. Fiesta Nacional de la Artesanía que estamos viviendo, justamente, que ha comenzado hace algunos días. Por eso ya estamos en comunicación con la coordinadora Jimena Bordet. Gracias por atendernos. Bienvenida a Entre Noticias. ¿Cómo está usted? Hola José Luis, hola Silvana, hola a toda a la audiencia y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿cómo se está viviendo ahí en Colón esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía? La verdad que bueno, estamos muy muy contentos, hay un muy buen nivel de concurrencia, hay un clima de fiesta realmente en Colón y bueno, coronando lo que es una temporada excelentísima que hemos tenido turísticamente. Así que muy, muy contento. Bueno, una fiesta que año a año crece y que es reconocida a nivel nacional e internacional y que diferentes expositores ya a principio de año ya están haciendo las consultas para el año entrante, para tener la posibilidad de exponer. ¿Cómo se manejaron con ese tema? Sí, bueno, nosotros en el mes de septiembre hemos abierto una selectiva con un muy buen nivel de concurrencia. Fue virtual, o sea que hubo artesanos de todo el país que pudieron participar de la misma. Tuvimos alrededor de 200 artesanos que se han presentado y de ahí salieron 32 elegidos que hoy parte de ellos nos están acompañando nuestra fiesta. La verdad que, bueno, muy contentos porque esto demuestra también que es una fiesta donde todo el artesano quiere estar presente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el tema central de esta Fiesta de la Artesanía? El oficio motivador de este año es hace y hueso. Y bueno, es una edición especial porque, bueno, como lo están viendo en las imágenes, el primer día se hizo un reconocimiento a lo que fueron los pioneros de lo que es hoy esta gran fiesta, ya que se cumplen 45 años del primer encuentro de artesanos que tuvo lugar en ahí sobre calle 12 de Abril en la casona de nuestra ciudad. Uh-huh. Jimena, más allá de lo que es esta fiesta tan popular y tan reconocida que tiene Colón, que es la Fiesta de la Artesanía, pero uno va en cualquier momento del año y Colón huele a artesanía. Cada uno de los locales, por más que tenga una temática diferente, algo va a tener que nos va a decir, esto es Colón. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente con artesanía todo el año, o sea que todo aquel que nos visitó, incluso antes de la fiesta, pudo disfrutar de artesanía a través de encuentros y de eventos que se han realizado en el puerto de nuestra ciudad.
también en la casona, y bueno, tratamos siempre de que esté presente esto, ¿no? Porque forma parte de nuestra identidad como colonense. Uh-huh. Uh-huh. Uno ve los espectáculos que ustedes ofrecen y que son de primer nivel, y recién hablábamos con José Luis antes de empezar nuestro noticiero, lo difícil que es coordinar y armar un espectáculo de estas características, las exigencias que tiene cada uno de los artistas y que ustedes pueden cumplir absolutamente con todos. Sí, la verdad es que bueno, hace varios meses venimos trabajando con el equipo, un equipo realmente formidable, que bueno, que dada la magnitud de la fiesta no hay otra forma que de hacerlo que en equipo, pero gracias a Dios estamos cumpliendo con todas las expectativas, todo está saliendo según lo programado. La grilla de artistas es muy variada, porque lo que buscamos de la organización es que estén representados los gustos por ahí de distintos miembros de la familia, para que todos puedan también tener su partecita, digamos, su noche dentro de la fiesta. Jimena, seguramente en esta edición hay artesanos de todo el país, pero yo quería consultarle, ¿qué espacio tienen los artesanos provinciales y los artesanos de Colón en esta fiesta de la artesanía? Y la verdad que está representado este año, estamos muy contentos porque hay una gran concurrencia de las provincias, está Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, que nos están acompañando. Eso hace que digamos la fiesta sea federal y que el visitante pueda conocer la cultura y la identidad de cada una de las regiones de nuestro país. Los artesanos colonenses, bueno, están muy muy contentos porque aparte nos fueron acompañando en todo este proceso, durante este programa de artesanía todo el año que se ha vivido en Colón, y bueno, tienen un papel fundamental todo aquel que quiera hacer artesanías en vivo, porque contamos con dos lugares en el predio destinados para esto, porque la idea es transmitir, no solo poder mostrar la artesanía terminada, sino transmitir lo que es el proceso, que es uno donde ve cómo se realiza la artesanía, donde se interesa, se acerca, charla, puede, digamos, dimensionar lo que es la artesanía en sí, ¿no? Que no es un producto que sale de la nada, sino que el artesano pone todo. Yo siempre recuerdo la frase que me quedó muy muy grabada de Udo da Silva, que siempre decía que en cada artesanía el artesano deja un pedacito de sí, y cuando vos los ves trabajar te das cuenta realmente que lo hacen con esa pasión que por ahí muy pocas veces podemos verlo en otros aspectos. Tal cual, por eso está bueno cuidarlos también a nuestros artesanos. Hoy es un día especial para la fiesta de la artesanía, teniendo en cuenta que la banda de la policía de Entre Ríos va a estar allí en el escenario. Sí, sí, nos va a estar acompañando la banda de la policía, Monchito Merlo, las voces de Montiel, digamos, todo relacionado a la identidad entrerriana. Uh-huh. Con entrada libre y gratuita, bien vale decirlo a esto. Con entrada libre y gratuita. También contarles que contamos con mañanas gratuitas también, para que el visitante que quiera acercarse, los días que ya quedan, fue ayer una de las mañanas gratuitas, y sean jueves, viernes y sábado, para que todo aquel que quiera acercarse y dialogar con el artesano, por ahí tener otra llegada, que también puede hacerlo de manera gratuita al predio. Jimena, ya está promediando esta fiesta, ¿y cuál es la devolución que ustedes reciben por parte de aquellos expositores que van por primera vez al evento? La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, siempre estamos en diálogo con ellos, los artesanos están muy cómodos, muy contentos, están teniendo buenas ventas, que es también el objetivo que nosotros perseguimos, que el artesano también pueda tener su retribución. Y por otro lado, estamos contentos porque el nivel de artesanía que se está presentando está muy elevado, así que está cumpliendo ampliamente las expectativas de la organización. Claro, ¿y cuál fue la noche más convocante hasta el momento? Hasta ahora la más convocante fue, te voy a decir, está entre Luca Azul y Capaz, no tengo todavía el número exacto, pero estuvieron ahí muy parejo, la de anoche que estuvieron Capanga y un Palidece, y la noche del domingo que estuvo con nosotros Lucas Hugo y Rodrigo Rochelle. ¿Cuáles son los números del fin de semana que viene? Y bueno, arrancamos ya ahora después de la banda de la policía, el jueves 9 tenemos a Dividido,
y Lucho al ataque. Después tenemos a Ladelio Valdés, que también están, eran las dos propuestas que encabezaban la venta de la entrada. Y luego tenemos Sobredosis de Soda, Virus y Fabiana Cantilo para el sábado 11. Y el domingo se cierra con Daniel Agostini y Los Palmaes. Bueno, el éxito asegurado con todos esos números para este fin de semana y estos días que faltan. Jimena, bueno, como siempre, nosotros felices de ser entrerrianos y que y poder contarles a todos ellos, aquellos que no pueden ir por un motivo u otro a la fiesta, poder mostrar parte de lo que allí se hace. Y a los que están visitándonos de diferentes lugares de nuestra Argentina, que no se priven de esta posibilidad de conocer este evento que por algo se ha hecho tan famoso en el país, como es la fiesta de la artesanía. Y que un lugar, hasta el domingo hay tiempo. Sí, hasta el domingo hay tiempo. Si no tienen por ahí alojamiento, simplemente organícense para ese día con un día de playa, disfrutarlo, y a la noche se van a ver este espectáculo que es realmente maravilloso. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos también a contarles al resto de la provincia para que puedan acompañarnos también, ya que están más cerquitas que otros. Gracias, Jimena, muy amable. Bueno. Muy bien, vamos a seguir recorriendo la provincia de Entre Ríos. La información en este caso nos trae un poco más al centro de nuestra provincia, concretamente al departamento Villaguay, para hablar acerca de la actividad que se está desarrollando por estos días en la localidad de Villa Clara. Y Villa Clara celebró su 121 aniversario. Y hablamos no solamente del cumpleaños, sino que también, José Luis, de esto que nosotros promovemos, que es el turismo. Allí están las colonias judías, hay mucho para conocer, mucho para recorrer. En cada lugar, en cada pequeño pueblo de nuestro Entre Ríos hay una impronta de la inmigración en nuestra provincia. Pero bueno, volvemos al principio, 121 años cumplió Villa Clara y así lo festejaba. Un saludo para toda la audiencia, la verdad que sí, muy contento. Bueno, acá con la visita de nuestra ministra de Desarrollo Social de la provincia. Estuvimos recién viviendo todo lo que fue la parte del acto y la obra de teatro espectacular y ya, bueno, comenzando todos los números para vivir la primera noche. La verdad que muy felices, muy contentos, muchísima gente disfrutando del espectáculo y bueno, eso es lo que queríamos. Estuvo medio asustado el tiempo, pero gracias a Dios llovió en toda la zona rural y en Villa Clara por suerte no. Así que estamos felices. Bien, muy buenos comentarios de la obra, ¿no? Que mostró un poco todo lo que es la historia. Tiene que ver con Villa Clara y con toda esta zona de inmigrantes y cómo se fueron gestando los pueblos, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue una obra muy linda y creo que pinta a toda la provincia de Entre Ríos en sí, que es una provincia donde ha cobijado mucha llegada de inmigrantes y bueno, nos muestra un poquito y nos hizo vivir lo que se ha vivenciado, valga la redundancia, en esas épocas, ¿no? La verdad que muy lindo, muy, muy dinámica y me llamaba la atención los cambios de ropa y lo rápido que fueron haciéndolo y de la forma en que se fue desarrollando y justamente lo que nos le hizo gustar a la gente porque todas las localidades, los pueblos chicos se parecen en su historia, así que creo que tiene que ver con eso justamente. Bueno, ministra, qué importante que esté acá. Cuénteme cómo está viviendo esta visita a Villa Clara. No, la verdad que muy felices. Nos gusta mucho el hecho de poder acompañar. Y también esto lo decíamos cuando fue la apertura, de poder fortalecer la historia de cada localidad, ¿no? O sea, lo que nuestro gobernador Gustavo Bordet siempre insta y empuja es esta posibilidad de que cada comunidad pueda recuperar su historia, su memoria. Y acá hay un himno, hay una obra de teatro, hay escritos, hay mucha historia que se está transmitiendo, ¿no? Y eso es importante. Es importante esto, que es el emprendedurismo, que es reactivar la economía, pero es importante también para el desarrollo humano y comunitario, la cultura y el recuperar las raíces de los pueblos. Charlábamos también con Silvina lo interesante de la cantidad de fiestas populares que tenemos en este momento en la provincia, donde cada comunidad va buscando algo que la identifique y que eso sea un motivo de encuentro y de celebración, ¿no? Así es, hoy lo comentamos un poco en la tele, que Clara tiene la particularidad que celebra una semana, ¿no? Muchos hacen un día o dos, pero
Clara tiene claro, esto, ¿no? Celebran. Sí. No, celebran una semana, pero además marco esto, me llamó mucho la atención. También con la Clarita, el tema de tener un himno. Y el tema de tener la recuperación de todo lo que fue el proceso de la historia. Porque hoy decíamos, todo lo que fue la inmigración. Para nosotros hoy, ir, venir y saber qué pasa en una punta del planeta es común. En aquel momento no. Y significó mucho en la identidad de nuestros pueblos, en esto, cómo se conformaron. Y lo de la obra de teatro, excelente. Que sea teatro comunitario así. Que sean vecinos que se juntan para poder hacerlo, reflejar y disfrutarlo, la verdad que es un placer compartirlo. En su área tan sensible y tan especial, ¿cómo voy a aclarar en esto el desarrollo social y qué se puede traer y qué se puede aportar también para la ciudad? No, muy bueno, lo veníamos charlando también con la intendenta, todo lo que es el armado de esto que ustedes ven con las luces, con los gazebos, que es todo el eje del armado de las ferias, ¿no? Y en eso, Clara, tanto en eso como en acompañar todas las etapas de lo que es la economía social, porque no es solo la feria, es acompañar desde un microcrédito, una herramienta al emprendedor que recién empieza, asesorarlo y después generarle los canales de producción. Y en eso nosotros tenemos un trabajo muy mano a mano, pero no solo en eso, sino también en los aspectos que hacen al desarrollo humano y comunitario. Hay una repercusión en toda la provincia de los microcréditos, ¿no? Y las posibilidades que se da para que la gente pueda emprender su trabajo. Tenemos más de 32 municipios en este momento que estamos trabajando en microcréditos con fondos de nación y de provincia. Entre Ríos es pionera en esto, tiene una ley de microcrédito que se sancionó ahora y la ley impulsada, la reforma de la ley impulsada por nuestra vicegobernadora también de lo que esto del eje de economía social, la ley de economía social. Y la verdad que es muy importante porque el microcrédito posibilita un crédito a tasa cero con una garantía solidaria que implica reunirte con otros para poder empujar un emprendimiento, empezarlo, mejorarlo, favorecer el nivel de la producción. Y muchos de los grupos que se arman para los microcréditos después empiezan su camino en grupos cooperativos, ¿no? Y me parece que este es el camino que siempre el gobernador marca, ¿no? Fortalecer el trabajo y fortalecerlo en cada comunidad, como lo decíamos hoy también, para que la gente se pueda quedar y pensarse en un proyecto de vida en su lugar. Bien, esto es Entre Ríos, Entre Noticias. Recorremos la provincia de Entre Ríos contándoles información y contándoles, por supuesto, cosas nuestras. Y durante todo este tiempo, y creo yo que prácticamente durante todos los programas, hablamos de lo que son nuestros vinos, de lo que son las bondades que tiene la provincia de Entre Ríos. Y siempre me gusta cuando hablamos con algún referente de turismo, o con algún referente de cultura también, hablar de lo que son nuestras comidas típicas, ¿sí? De lo que es nuestra gastronomía y de lo que son nuestros vinos, que día a día van ganando terreno a nivel nacional e internacional. Y el otro día, Silvana, en el transcurso de esta semana creo que fue, hablábamos de los vinos entrerrianos, de la vendimia, si había comenzado o no había comenzado, qué tipo de cepas son las que existen aquí en nuestro territorio. Bueno, de todas estas cosas es que queremos saber, ¿verdad? Y hablamos muchísimo siempre de recorrer las rutas de la provincia de Entre Ríos. Y si usted anda por ruta 20 en el trayecto que va desde Basavilbaso hacia Gualeguaychú, en Urdina Rain, se va a encontrar con nada más y nada menos que Bodegas Los Bayos, que su propietario es Jorge Rieme, que el cual tenemos todo el gusto de saludarlo en la tarde de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. El gusto es mío y bueno, gracias por la posibilidad de compartir la actividad que estamos realizando. Jorge, también felicitarte porque estéticamente es una belleza mirar tu finca desde la ruta, como se ve estéticamente es muy lindo el lugar y aún no lo conocemos, pero debe ser un lugar fantástico para recorrer en cualquier época del año y en esta particularmente. Sí, nosotros ahora estamos, es un proyecto que está dando sus primeros pasos. Estaremos hoy en un 50-60% de avance de lo que pretendemos, digamos, como proyecto. El proyecto está vinculado a lo que es el enoturismo, o sea, nosotros, nuestro objetivo es recibir turistas. De hecho, lo estamos haciendo ya desde hace un año, que abrimos las puertas de la finca y comenzamos a recibir tanto grupos, excursiones, como visitas individuales.
Y bueno, el proyecto contempla también otro tipo de actividades que todavía en la organización recién estamos dando los primeros pasos, pero, pero bueno, en lo que tiene que ver con la temporada, ya comenzando con lo que es la vendimia, la cosecha de la uva. Contanos, Jorge, ¿cuándo empezó este sueño? Y bueno, yo estoy vinculado al turismo hace como 10 años más o menos, y hace 6 años me propuse este proyecto. Encontré este lugar donde está la finca hoy, sobre la Ruta 20, 2 kilómetros antes de Urdinarrain, en kilómetro 57, que me pareció el lugar indicado. Nosotros acá tenemos una plantación, hace 5 años que plantamos el viñedo, conjuntamente con un monte de nuez pecan, que también forma parte del mismo proyecto. O sea, tiene 5 años el viñedo, 5 años los árboles de nuez pecan. Y bueno, con el asesoramiento de un uruguayo, que son los que nos están transfiriendo estos conocimientos que se perdieron después que la actividad se prohibió allá por el año 1930. Entre Ríos llegó a ser la cuarta provincia productora de vino a nivel nacional. Esto es una parte que desconocemos, que desconocíamos, yo también lo desconocía, hasta que me empecé a meter en este mundo del vino y de la historia del vino entrerriano. Y bueno, donde se vio que es posible, ya de hecho hoy debe haber 120 hectáreas en esta nueva etapa en la provincia. Hay unas cuantas bodegas, nosotros tenemos una bodega aprobada por el INV, el Instituto Nacional de Viticultura, que es quien regula la actividad. En nuestro caso estamos inscriptos como bodega artesanal, esto tiene que ver con la cantidad de litros que tenemos autorizado a elaborar por año. Y bueno, ya hay bodegas industriales, artesanales, elaboradores caseros. Seguro. Jorge, o sea, la actividad está creciendo sostenidamente. Jorge, ¿cuáles son las características y las cepas implantadas justamente ahí en su finca? ¿Cuáles son las características también los vinos? Las cepas que tenemos en producción, nosotros tenemos 3.500 plantas. Eso que se ve es chardonnay blanco, eso lo cosechamos la semana pasada. Es la uva que tiene una maduración más temprana. Y la mitad es chardonnay, la otra mitad es merlot, es una cepa tinta de vinos tintos. Y después tenemos 1.500 cepas, plantas más, de cepas Pinot Noir y Marcelán, que todavía no están en producción, tienen apenas 2 años recién plantadas. En 2 años más ya vamos a estar elaborando vinos con esas plantas de Marcelán y Pinot Noir. Y bueno, la vendimia la comenzamos la semana pasada. Hacemos en realidad la uva blanca, chardonnay, hacemos 2 cosechas, una cosecha temprana antes que termine de madurar, porque elaboramos espumante, y para hacer el espumante la uva tiene que tener un poco menos de contenido de azúcar, que en definitiva es el contenido de alcohol, un poco más de acidez, y después la segunda cosecha de blanca es para hacer vino, ya el vino blanco chardonnay, y la verdad las características del vino blanco son espectaculares, de verdad somos bastante críticos de lo que hacemos y apuntamos a hacer productos de la mejor calidad posible. Los vinos blancos en la zona se dan muy bien, se sacan una muy buena calidad de uva y eso nos permite tener muy buenos vinos. La verdad que nuestro vino blanco Chardonnay es sumamente apreciado por quienes entienden de vino, digamos, y quienes lo degustan. Jorge, y el Merlot, y el Merlot lo vamos a cosechar el viernes y el sábado, lo vamos a hacer en 2 días, que es un volumen mayor. Procesamos, elaboramos y procesamos el mismo día, no buscamos no que quede uva en copio para poder procesarla lo más fresca posible, conservar todas sus características y mucho mejor. Así que bueno, este viernes y sábado por la mañana la vendimia comienza muy temprano, 5:30, 6 de la mañana ya empezamos a trabajar, hasta el mediodía, a las 12, a la 1 de la tarde. Esta actividad es abierta, quien quiera ir a visitarnos, no vamos a poder hacer la visita guiada que hacemos normalmente porque estamos en la actividad, pero pueden ir, ver, participar, digamos, si quieren aportar un racimo lo pueden hacer, sin cargo, sin costo, así que bueno, están invitados quienes quieran acercarse para ver el proceso de vendimia y de elaboración, porque va siendo, una vez que se cosechan los primeros, no sé, 50, 60 cajones, ya comienza la parte de proceso, elaboración del vino, que se hace ahí mismo, en el mismo lugar. Tenemos el viñedo, tenemos bodega. Jorge, ¿recordás cuál fue tu primera cosecha y cuando tomaste la primera copa de tu propio vino, cómo fue? Sí, fue en el 2020, hicimos la primera cosecha, obviamente una ansiedad enorme de poder tomar nuestro propio vino, ¿no?
que es más, todavía no hemos botellas, porque esa cosecha no la comercializamos, fue una cosecha, no sé si experimental, pero bueno, o sea, vivificamos, realmente ya teníamos el equipamiento y demás, cometimos algunos errores, pero el vino que salió estaba bueno, y yo digo, todavía tenemos algunas botellas que cada tanto corchamos como recordando esa primera vendimia. ¿Cuáles son las características que tienen los vinos centroianos? Porque, bueno, mucho conocemos, por ejemplo, hablamos de vino inmediatamente, nos imaginamos en la zona de Cuyo, pero obviamente que los vinos centroianos tienen alguna característica especial para destacar, ¿verdad? Sí, los vinos expresan el terroir, que se llama el terroir, es las condiciones de la tierra donde está la planta, el clima, las temperaturas, bueno, todo tiene que ver, las condiciones de humedad. Y nuestros vinos, nosotros lo que buscamos son, primero, cepas que tengan maduración temprana para salir de la lluvia del otoño. En la época llovía, unos 3 años seguía que llovía, pero salir de la lluvia del otoño que nos generan algún tipo de enfermedades en la planta. Entonces, tener el proceso de la cosecha son la uva blanca a fin de enero y la tinta a principios de febrero. Cuando va un poco más al norte, zona de Concordia, por ejemplo, que hay muy buenos viñedos, ellos tienen algunos días antes todavía que nosotros la cosecha, por las condiciones de plantación, de altitud. Y nuestros vinos son vinos frutados. Creo que esa es una de las características, con menor contenido de alcohol que vinos de la zona de Cuyo, más allá que en esta época de sequía el contenido de alcohol ha aumentado. Esto tiene que ver con la concentración de azúcar que tiene la uva al momento de la cosecha. Pero en general, en épocas normales, nuestros vinos son vinos con menor contenido de alcohol que los vinos de Cuyo. Pero a pesar de eso, hemos sacado nosotros la cosecha 2021. Nuestro Merlot tiene 14.2 de alcohol, que es altísimo, digamos, porque es la zona. Que es lo normal por ahí en Cuyo. Nuestro vino está bien en 12.5, entre 12.5 y 13.5 de contenido de alcohol. ¿Y en cualquier parte de provincia podría haber este tipo de vinos, este tipo de calidad de vinos? Sí, cada zona tiene su particularidad. Como te decía, Concordia, que tiene otro suelo, otro clima, a pesar que estamos en nuestra geografía provincial, tiene distintos suelos también. Pero vas a encontrar viñedos en la zona de Paraná, la costa del Paraná, que hay muy buenos, en la zona de Diamante, Victoria. Bueno, en todo lo que es la costa del Uruguay o en el centro de la provincia también. Si uno piensa en Francia, Francia tiene las características de Cuyo, es cuna del vino a nivel mundial, y o Italia, o España, y bueno, no son cuyenos. Para nosotros, en el momento capaz que tenía una idea de que solamente se podía producir vino en la zona de Cuyo, y no es así. Está demostrado que se puede hacer. Los vinos son distintos, mejores, peores, y bueno, depende después de cada uno. Y gusto, claramente. Jorge, ¿trabajás solo? No, en realidad. En realidad yo empecé con la idea, la llegué adelante, la desarrollé. Después, por suerte, tuve la suerte de que mi hijo se enganchara al proyecto, estudiara enología. O sea, se enganchó a tal punto que primero me fue a ayudar, después terminó estudiando enología. Claro. Hoy es el responsable del viñedo, de la bodega, enólogo de la bodega. Sí. Más allá del asesoramiento que tenemos de este ingeniero uruguayo que sigue trabajando con nosotros, que es muy importante para nosotros, pero bueno, el hecho de tener a mi hijo ahí y que ha estudiado, se ha capacitado, y bueno, es un, la verdad que además la satisfacción poder desarrollar un proyecto. Seguro, bueno, ya es, podríamos decir, una pasión familiar. Sí, sí, totalmente, es un proyecto familiar, sí. Bien, Jorge, ¿qué expectativas tenés entonces para la vendimia de este año? Bueno, este año venimos un poco complicados con rindes, hemos tenido muchos problemas, no por la sequía, porque tenemos riego, riego coteo, más allá que la vid es una planta que necesita poca agua. Frente a tanta sequía, nosotros la hemos estado regando en algún momento del verano, pero el problema que tuvimos fue, en esta zona hubo una helada tardía que afectó gran parte del país y nos afectó en forma importante la producción. Uh-huh. Y también tuvimos un episodio de granizo, que también, o sea, tuvimos helada, granizo, y bueno, estamos sequía. Todo en, un 40% menos de rendimiento, digamos, en el volumen de cosecha. Así que, bueno, pero bueno, son cuestiones que uno tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Es así. Bien, Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto, y vamos a invitar a aquellos que recorran la zona y que tengan ganas entonces este próximo día viernes como experiencia. Creo que bien vale la pena levantarse temprano y participar de esta vendimia que, el futuro va a ser un vino que vamos a disfrutar. No es necesario que estén a las 6 de la mañana, si pueden ir en cualquier momento de la mañana, pero por otra parte, la finca está abierta todos los días. Por la mañana está todos los días abierta, pueden ir, quien pase por ahí, quien quiera ir a visitarnos, lo puede ir a hacer, puede ir, bueno, está mi hijo ahí, va a hacer una pequeña visita guiada, digamos, como para contarle los procesos, contarle cómo es el proceso de elaboración, y también si quien puede adquirir un vino o no, no hay ninguna obligación contra. Nosotros, con que conozcan el lugar, que vean lo que estamos haciendo, ya es suficiente. Que sea temporada exitosa y a siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y una invitación para ustedes también cuando quieran visitar. Soberanía energética. Dos nuevas estaciones transformadoras en Tucumán. El presidente Alberto Fernández inauguró dos plantas en las localidades de Los Nogales y El Mantial. Además, anunció la construcción de una línea de alta tensión y una nueva estación transformadora en la provincia. Economía. Precios justos en las escuelas privadas. El gobierno nacional acordó con representantes de los colegios un máximo de aumento de las cuotas. Podrá incrementar 16,8% en marzo y 3,35% en abril, mayo y junio. Argentina avanza. Del 3 al 12 de febrero en la ciudad de Buenos Aires está el festival Poesía Ya. Lecturas, invitados, clases magistrales, talleres y mucho más. El Centro Cultural Kirchner, Borges, Carpatea Grande y Museo del Cabildo. Poesía Ya. En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas, promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas. Verano, disfruta de Entre Ríos, pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias. Son organismos microscópicos que viven en el agua, se hace visible cuando alcanzan alta densidad, lo que conocemos como verdín. Esto puede afectar a las playas durante 8 días y puede representar un riesgo para la salud. Si en el agua o en la orilla observa una masa espesa verde brillante oscura, ello indica que hay alta densidad de cianobacterias, potencialmente tóxicas. El riesgo es alto. No entres al agua, aleja al río niños mascotas. Si la superficie de agua tiene apariencia de yerba dispersa, indica baja media densidad y es una floración en desarrollo. Riesgo bajo, pero se requiere precaución. Podés bañarte, pero recomendamos enjuagar con agua limpia. Si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles, no sean afectadas las actividades recreativas. Podés disfrutar nuestro río sin riesgo. Caro, Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Segmento Deportivos a través de Deportivos. Vamos a cumplir lo que habíamos anticipado el día lunes porque hubo bastante actividad, por cierto, durante el fin de semana anterior.